compañeros, bienvenidos sean a un nuevo video. Esperando se encuentren muy bien donde quiera nos estén viendo. Ya se la saben, se preguntarán por qué les estoy grabando aquí en el garage. Miren, resulta que el amigo Abacu Valerio, creo que es así, que está en Santana, me estaba haciendo una pregunta, o más que nada me estaba pidiendo un video de qué es lo que hacemos nosotros durante el día, o cómo llevamos a cabo el mantenimiento, o qué hacemos en el trayecto al día más que nada, y que cuando cobramos las propiedades y qué hacemos en las propiedades. Entonces yo les voy a hacer un video de más o menos, se puede decir, de una rutina que hacemos el día de hoy. Se presta el día de hoy porque no hay muchas propiedades. Tenemos una, dos comerciales, una está grandecita, que es donde vieron el video de la alberca, y tenemos el famosísimo 7-Eleven, y tenemos una residencial, dos, nada más son dos residenciales y dos comerciales, creo, ahí en la, sobre la ruta nos vamos a ir acordando. Ahorita voy a checar el sistema. Entonces, mis amigos, miren, normalmente yo me llevo lo que sería este set. Yo por eso tengo aquí lo que sería la escalera. Si se acuerdan que les he dicho en un video que siempre me estorba para acá las máquinas, y por eso las subo, exactamente, porque aquí la pongo. Entonces yo normalmente me llevo la trimeadora esta, la espada, la guira, la bloa, las dos máquinas, las cajitas de la herramienta que traigo ahí, para ajustar los sprinkles, para sacar un hipo, para diferentes cosas. Traigo las cajitas de herramienta, y aquí traigo esta caja de partes por si de repente se quebra una pipa o hay un cliente que necesita algo, pero yo me gusta traerla siempre ahí. Yo me acostumbré a eso porque el esposo de mi prima siempre traía una, y dije, voy a hacerle. Pero ya saben ustedes que de repente hace un trabajo y se le va juntando. Tengo los botes, y aquí en los botes llevamos lo que sería una pala. Siempre llevo una pala por lo mismo, por si se quebra un sprinkle o algo. Unas lapas aquí, para que nos atraviese. Dos raqueadores, siempre me gusta llevar dos raqueadores, para los weed, el que le llamo yo el pucho para los exploteros. Pues ya, mis amigos, ya después de haber subido la maquinaria o las máquinas o el set que vamos a ocupar, les digo, me voy a llevar ahora nada más una máquina porque me estaba acordando que nada más, les digo, son dos casas. Lo siguiente que hago pues es checar los mensajes de ustedes. Lógicamente los veo a nada más aquí superficialmente porque no los respondo, porque si no me va a llevar un, si así leyéndolos me llevan 5 horas. Entonces no, la verdad no. Entonces vamos a verlos. Saludos, ya pues voy a la carrera porque ya voy a llegar a trabajar. Y en esta propiedad lo que normalmente nosotros hacemos es nada más podar los arbustos, que tiene una línea de arbustos, porque básicamente, pues como pueden ver, es un parqueadero, dos arbolitos, y a aquel lado tiene otra. Ahorita se las voy a mostrar, pero les quiero decir qué es lo que hacemos. Podamos los arbustos, los árboles, toda esa parte. Nosotros nada más lo que ustedes vean, los arbustos chiquillos, eso es lo que hacemos nosotros. Todo lo demás es aparte. Y resulta de que el precio al final de cuentas quedó en $600. Así, 600 por 4 veces que venimos. Esa es la verdad. Nada más, pero hay días que nada más venimos, soplamos, hacemos una hora. Ahorita no sé cuánto vayamos a tardar porque pues, es temprano también. Pero básicamente ahorita voy a soplar porque antes de dar la guira. Y ya reviso dónde están y ya nomás pues, al último. Porque resulta de que pasan los niños de la escuela. No sé si vieron que pasó un muchachillo ahí. Pasan y el polvo y todo, y me entretienen más. Entonces ahorita vamos a hacer eso. Vámonos pues. Entonces aquí, mis amigos, básicamente es como, por ejemplo, yo le voy dando a lo que serían los weeds, es decir, como estos, y buscándolo. Mi esposa anda sacando los papeles de los arbustos. Esto es lo que hacemos aquí. Las personas que viven en la calle, en las pisan bien bastante las plantitas estas, aunque no lo crean, por eso las pusieron, porque aquí se arrinconan las personas. Entonces es lo único que tienen de malo las propiedades estas, como decir aquí. Pero si se fijan, pues no hay weed. Se va a estar fácil hasta por afuera hoy. Está uno. Ay, me lo voy a joder porque ya me lo encontré. Entonces ya, nada más en lo que les digo, mira, yo como ella le di, ya por eso yo puedo dar weed. Entonces, como decir, estos, están grandecitos,
Pues regularmente, pues no, está limpio, mira. Allá podé básicamente porque, pues para el video, para que me vieran en acción, pero pues no, ahorita le voy a dar a estos, me voy a ir por la calle. Como aquí en estos pedacitos, lo que le digo, estos hay que darle, quitarlos. Todavía aguantan, están bien, miren. Ahí vamos a darle para los pies. Vamos a darle aquí estos retoñitos. Pero eso vamos a hacer ahora todo y vamos a soplar. Vámonos. Así queda, ya se ve limpio. Pues básicamente se ve igual, pero que más que nada lo que nos enfocamos son los papeles que dejan las personas aquí. Entonces nada más vamos a ocupar aquí y vamos a darle lo que sería para allá. Mi esposa ya barrió y no sé si la vieron ahorita ahí a lo lejos, que ella va adelante con lo que sería el rakeador y por eso me facilita mucho el trabajo. Eso es lo que hace un buen ayudante. Por eso ustedes creen que yo voy a meter a otra persona a trabajar cuando ella me ayuda bastante. Tiene sentido. Porque básicamente el ayudante lo que hace en este punto es venir a juntar la basura. Entonces, mis amigos, así quedó ya. Ahí está. Entonces, ya limpiamos los arbolitos. Ya soplamos. Vamos a soplar al lado de donde está la parada del bar, porque hay unos muchachos ahí esperando. Entonces, necesito hacerlo con mucho cuidado, es lo que tiene esta propiedad. A veces tenemos que esperar para que se muevan ellos. Entonces está, ya trimeamos, trimé los dos a más que nada, nomás trimé esto los podacarpos, pues ya. Básicamente es lo que hacemos, ya no lo puedo decir yo más, de que, ay, que sí que está despechado porque es todo. Entonces, ahorita vamos a darle una pequeña explicación porque ya nos vamos. Pues entonces, amigo Abacu Valerio. Sí, creo que así es. Básicamente es lo que hacemos nosotros aquí. Tenés una idea. Esta es una propiedad comercial. Nada más se trata de limpiar el parqueadero, soplarlo, sacar los papeles de los arbustos. Pues sí, mis amigos, ya llegamos a la otra propiedad. Y es esta propiedad que está aquí en la mera esquina. Aquí, mira, se puso más verde, creo que les digo. Entonces, vamos a hacer mantenimiento. Thank you.
mis amigos, pues ya terminamos aquí el mantenimiento. Nada más es corte y confección. Ah, no, corte y eyer y blower. Si ya ven que es una casa que está en esquina, pero lo que nos da son 120, así. Pero básicamente 60 por venida. Cortamos esta yarda, nomás que la dejamos bien alta. Y todo cortar el tigre. Ahí. Pero nosotros nada más hacemos eso, aquí pues no hay nada, esa es la casita. Pónganse a pensar cómo voy a traer una maquinona como la del amigo Chencho. Me corren. Y luego está la otra yardonona, aire. Es $30 por venida y $30 por venida. Aquí. Acá, fíjense que este lado es más barato porque esa clienta la agarré más primero que la primera que les enseñé, que la de este lado. Entonces por eso nos paga menos, se podría decir.
recalcar, que aunque no me toca mantenimiento en esta propiedad, aquí yo que siempre le soplo. A ver, puedo decir, qué barbero eres, pues claro, porque son mis clientes. Entonces todo eso se va hasta cuando le demos el mantenimiento, que ya viene siendo para la próxima semana, pero ahorita yo le limpio su frente, aunque les voy a decir otra cosa. El día de hoy toca la barredora, pero hay ocasiones que la barredora no junta toda la basura, y más ahorita que fue de lluvia esta semana, pues vamos todo, así es simple. Es el problema, nada es el problema, entonces yo soy muy pro para trabajar, vámonos. Pues entonces, mis amigos, ya terminamos, ya empezó a calentar el día, ¿eh? Son las 11:04. Quiere decir que hicimos ahí, era las 10:40, ¿qué te dije? 45. 10:45, lo que llegamos, póngale un minuto. Hicimos 15, 19 minutos, casi 20 minutos. Yo tengo ese tiempo así. Pero ya vieron, pues es que casi no tiene nada las casas, entonces yo no puedo. No sé, yo no, no. Pero esa casa son $30 por venida, así. No les voy a echar yo mentira, porque pues así es. La de este lado es más chiquita y también es lo mismo, pero es cada 15 días. O sea, son $60. Entonces, básicamente, mis amigos, lo que hago yo aquí es a darle con la huira y darle todo esto, los weed pequeños, igual que allá en el parqueadero. Por ejemplo, esa rama que está ahí, la cortamos. Ya por eso el amigo Abaco quiere saber qué hago. Entonces, aquí le damos ella. Normalmente yo lo hago cada vez que vengo con la limpiadora. Y luego ya le damos lo que sería huir a ese pedacito. Entonces, básicamente, ahorita aquí enfrente nada más voy a darle ahí, porque si se fijan todo está bien, la vez pasada trimeamos, nada más vamos a soplar, a limpiar y a los caballos. Ahorita lo voy a dar con esta, le voy a ir enfrente y ya nada más voy a soplar y nos vamos a ir para allá, para abajo. Vámonos pues. Quedaron muchos dátiles, se llaman así, o poquitos, como le quieren llamar, porque ya están hechas para podar, pero es lo que les vuelvo a repetir. No ha pasado el estimado porque, como siempre, es lo mismo, más que muchos propios no les van a decir eso, pero al final de cuentas, eso es lo que pasa, que no lo han aprobado por el presupuesto. Entonces, una vez que lo aprueben, pues vamos a venir a podarla, estamos en espera de eso.
Pero a ver qué pasa. Ahorita ya mi esposa ya acabó, pues no me lo voy a otra limpiada, quieren. Entonces, mis amigos, miren, ya estamos aquí abajo. Hoy nada más, fíjense cómo están los retoñitos. Voy a apodar estos, las paragüitas. Esto sí va incluido aquí, nada más. Es bien curioso porque nada más incluimos estos y este. El arbolito aquel que se ve aquí en medio, este, no. Ni todos, por ejemplo, como aquellos, no. Nomás ir por el cachete hasta donde alcancen. Básicamente que eso está arriba, pero los bananos, las palmas, todo lo que está arriba de 6 pies no está incluido en el paquete. Pero todas las plantas que están abajo así, esas sí las cuidamos. Lógicamente, si acuerdan la vez pasada que grabamos el video, ni le hemos dado a esto, y tan malo va un pasón así, porque la señora me ha dicho que quería que creciera un poquito más, entonces pues no. Fue la planta que arrancamos la vez pasada. Y pues básicamente lo que sí hago cada vez que vengo, estas crecen bien rápido, miren, aquí. Y este también, entonces yo le doy. Pero me estaban hablando hace rato que había un problema aquí, que esta planta se está metiendo hacia acá, aire, es lo que estaban diciendo ellos. Pero resulta que entramos en controversia porque es esa, no quiero meterme en pared porque luego aquí están otras personas. Es esa, miren. ¿El obelisco, no? El obelisco, esa. Es esa que está aquí derecho. Entonces resulta que rebasa, ¿qué? Los 6 pies. Entonces le voy a mandar un estimado para limpiárselo a la compañía. Y eso tiene que cobrar, pagarnos aparte. Eso es para que ustedes vayan aprendiendo cómo se mueve aquí el negocio. Más para el amigo Abaco. Ahí tienen que respetar ustedes eso, porque todas esas hojas moradas, todas esas flores moradas que se le ven, se lo voy a acercar a quien se lo están subiendo a la planta, y ustedes dirán, ¿por qué no limpiaste? Porque no está incluido. Nada más es el puro hasta donde yo alcanzo. Básicamente ni tenía que haberlo tocado, pero yo, para que no se meta. Pero donde yo alcanzo, yo respeto lo que sería lo que hablamos. Entonces, pero en ese punto, ahí, hay que cobrar. Entonces ahorita voy a reestimar. Ustedes van a decir, ¿cuándo vas a cobrar? Voy a revisar por dentro, porque básicamente lo que quieren es que limpiemos la planta, que porque una persona de aquí ya vino y dijo que teníamos que limpiarle, que no sé qué, pero a lo mejor él no sabe que no incluye eso. Incluso también aquí les voy a decir una cosa. Una persona ahorita vino, nos dijo que pusiéramos las sillas y los sillones. ¿Se acuerdan que estaban ahí? Cuando, por eso lo bueno que habíamos grabado un video aquí. Vamos a poner y le vamos a cobrar, que él dijo que nos va a pagar cash. Entonces eso es extra. Si no, se lo vamos a poner a la compañía, porque ya dijo. Entonces ahorita voy a trimear aquí y vámonos.
Entonces, mis amigos, miren, básicamente así los dejo. Fijaron que nomás le quitamos. Y esa es toda la basura que salió. Me viene a mi esposa dándole, pero nos gusta dejar toda la basura al último para soplar, pero eso es todo lo que salió. Miren. Lo que les digo, si los mantienen así, a nosotros nos gusta nomás una pasadita, porque si tú los dejas grandes, siempre te vas a meter en un problema. Entonces, yo ya me las sé todas esas. Entonces, hagan de cuenta que eso es lo que sacamos de basura aquí. Y pues ahorita vamos a soplar. Y aquí esto es lo que salió. Básicamente, nomás le dimos así aquí. Y ahorita estaba revisando el obelisco que les digo. Y ese va a ser unos fácil, va a ser unos. Yo creo unos. ¿Qué sería? Mira. ¿Qué es esto? Ya se quita. Nada más limpiar la planta. Pero es que está alta. Fíjense de dónde estoy yo. Qué gigante estoy. Pero miren. Ya no tiene nada que ver entre. Ya no tiene nada que ver con lo que nosotros hablamos. Entonces la señora ya sabe. Vamos a entresacarla. Y le voy a sacar unas cuantas. Estas de aquí de abajo. Y le voy a dar un precio. Yo creo que le voy a cobrar unos $350. Más o menos. Pero les quiero enseñar aquí abajo. Y que para la próxima vez, ahorita todavía le voy a dar a este. Ahorita todavía que venga con la soplada aquí. Este, ¿tiene llave? Sí, tiene llave. Vamos a abrir. Como estos, si no sé si los ven que ya están listos, pero esto todavía los voy a aguantar para la próxima semana que vengamos. Y ya, ahorita nos enfocamos en medio, ya vieron. Este, son ahorita las 12:55, miren, 12:55 de la tarde, casi la una. Ahorita básicamente ya nada más vamos a soplar y ya para la próxima vez vamos a podar todo lo de abajo, pero no es tan grande porque vamos, llevamos una secuencia. Miren, ese y acá. Aquí este, vamos a ir limpiándole poco a poco, porque eso también ella nos había dicho al principio. Quedamos de que pues es como un, ¿cómo se llama? Como suculenta, pero le dejaron que se regara todo. Y ese que casi no le. Ellos decían que no querían que lo tocáramos nada. Entonces, miren, esto para la otra semana van a estar buenos para podar. Este, y así es como vamos. Entonces, podamos para la próxima semana aquí abajo. Ya estos grandes para la próxima. Y van a quedar bien pro porque se van a ver bien bonitos. Voy a dejarlos que se recuperen un poquito. No hay tanta basura porque ya tiraron toda la flor algunos días, que estos se llaman árbol de coral, no me acuerdo cómo se llama, y tiran una flor roja y había bastante aquí. Sacamos bolsas y bolsas, pero ahorita ya no. Aquí están. Aquí está, unas florecitas, parecen crestas de gallina o de gallo, pero mucho. Pues miren, bien deshogada, ¿verdad? ¿Qué? Pues bien deshogada, bien tranquila. Pues tú estás grabando y yo. No, es que luego le pega aparte la brisa del mar. Miren qué basural tiene el mar ahora. Se me pasa que se quiere ir a bañar. Ya vámonos porque ya son las dos, ¿no? Una 50. Entonces, miren, mis amigos, sin mentiras, sacamos esta bolsa, es de puro. Este, dátiles o poquitos de las palmas, y básicamente pues es la basura que cayó, pero esta es basura normal de nosotros, de la poda. Y estas son las palmas que sacamos, básicamente así, no fueron así muchas quejas porque ya traigo las cajas, pero estas son las hojas. Aquí ya no hay nada, pero esta es la basura normal de nosotros que sacamos de la poda. Ahí está, hojas. Y esta es de la coquillo. Entonces, básicamente lo que les quiero dar a entender, que es de basura que normalmente no sacamos. ¿Entienden? Pues entonces, mis amigos, entonces básicamente lo que les quiero dar a entender es que normalmente yo les digo que sacamos una bolsa, máximo dos bolsas, así. Que, pero los arbustos no los dejamos nosotros crecer. Porque siempre, ¿cómo les puedo explicar? De la poda sacamos bien poquito basura, ¿eh? Pero nosotros normalmente hacemos así, como ahora ya vieron que nada más le dimos el layer a lo que serían las suculentas esas abajo, y luego a o cover ground, como le quieran llamar, y luego este nada más guiamos, cortamos, qué pedazones de césped. Pero ustedes evalúen más o menos así, porque lo más que nos entretiene aquí es la soplada, andar soplando así.
pero lógicamente ya no andamos igual que en las casas, porque aquí le dedicamos más tiempo. Entonces, ustedes toman en cuenta mucho eso. Pero lo que yo les trato de dar a entender de esta propiedad, que no, que muchas cosas no están incluidas. No, no se vayan con la finta. Nos paga $1,000, básicamente $250 por venida, así. Pero aquí es donde entra el colmillo de ustedes. Por ejemplo, yo, miren, si yo tuviera otro trabajo ahorita en la tarde, por eso los días miércoles yo instalo césped. Como la vez que instalamos el San Agustín, básicamente por eso lo hicimos. Primero fuimos, instalamos todos y luego ya me vengo rápido. O casi nada más vengo y soplo y vámonos. Así. La señora está bien enterada de todo lo que hacemos aquí en la propiedad. La compañía, no sabemos porque esta es una compañía que entró nueva a administrarla, pero es. Entramos a la vez pasada directamente por la persona que administra aquí, así, o por un dueño de la propiedad. Entonces ya mandamos los papeles a la compañía y ya ahora esta compañía que entró nueva, pues nos agarró, porque sí o sí, así como estoy escuchando. Entonces, ahorita lo que yo les estaba explicando del obelisco es que vamos a hacer ese trabajo, ya le di un precio y nada más por destaparlo, descombrarlo son $300. Dijo ella que estaba bien, pero que les iba a decir, así como estoy escuchando. Entonces, en el futuro yo en un video les voy a decir, o vamos a grabar un video cuando vamos a hacer eso, porque le dije que yo iba a aprovechar para sacar basura, más que nada de lo que de atrás, porque a mí también me conviene que se limpie, y si yo voy a venir y ya le voy a cobrar, pues le doy, pero nada más ahí parado, donde yo alcanzo, que no es mucho, porque por eso le estoy diciendo, yo soy un cuchilla. Y los banados limpiarle, para que se vea bonito más que nada, así, porque los banados no están incluidos. No, ni los árboles, incluso me estaba diciendo, dice, es que ya se ve bien feo, o sea, pues sí, pues yo no voy a hacer nada. Las palmas, por eso hay basura, porque ya necesitan, pero es como yo lo que les quería explicar hace ratito, es que muchas personas de las que ya son pro no les van a decir esto, ¿sí? Es que las compañías tienen un presupuesto y ellos se basan mucho a eso, así. Entonces, si se van extendiendo los gastos, la compañía pro se llama administración, está administrando todos esos gastos. Aquí en este caso es una asociación, no sé si han oído a mi amigo el más pro hablar de eso, de las asociaciones. Aquí es una asociación, entonces ellos se tienen que poner de acuerdo para todo. Entonces, por eso tardan en entrar los estimados. La muestra está de Las Palmas, la muestra está de que es cierto, porque ya hubieran traído a alguien a podar. No sé pensar, ahí es una, si de repente yo tiro un precio y vamos suponiendo que yo lo tire bien caro, y de repente yo veo a alguien aquí trabajando haciendo el mismo trabajo, digo, oh no, entonces el precio era caro. Así, esa es la manera de que ustedes van midiendo. Entonces el precio era caro y alguien más vino a hacerlo, así yo tengo que moverme un poquito más por abajo. Y así es como ustedes van a ir aprendiendo. Pero en este caso, de estas propiedades, hubo alguien que me enseñó a mí. Esa es la verdad. Entonces, pero esto es un... El video no trata de eso. Pero esto es un día de trabajo con la verdad. Y aparte de todo, el señor nos dio... Se nos dio el dinero. $30, 100. 1, 20, 20, $30. Para el lonche. Y para el agua y para eso, porque nada más sacamos las sillas del cuarto, que por eso son los americanos para dar dinero. Entonces, pues es todo lo que yo les puedo decir en este video, más que nada mostrar de lo que hacemos nosotros. Ya nos vamos a ir a descansar, terminamos temprano, son las 2:19 de la tarde, así básicamente. Vamos a sacar la cuenta ya para irnos, son las 2:23, porque ese está medio mal, son 2:23 de la tarde. ¿Cuánto supuestamente ya ganamos yo y mi esposa? Digo supuestamente porque pues no, ni hemos cobrado ni nada. Pero hagan de cuenta que son... ¿Cuánto dijimos que era de la otra? Son 600 entre 4, ¿cuánto es? Ya se me olvidó la cuenta. O sea, para sacarlo del día, más que nada, son 600 entre 4. Son 150. Más 60 de lo que sería de la otra casa de la esquina, son $60 más... 30 de la que sigue después, 30 igual a 240 más 250, 490 más 30 que nos dio este que aproso yo para poner todo el dinero, más 30, en total ganamos $520. Y entramos a trabajar básicamente a las 9 de la mañana, porque ya vieron que eran las 8:20 y tanto, 30 y tanto, ahí está en el video grabado. Vamos a poner que llegamos a las 9. Y en lo que anduvimos dicharachando y el camino y todo, entonces son 9, 10, 11, 12, 1, 2, 21. Vamos a ponerle por los minutos que nos comimos antes de las 9, vamos a ver que sean 2 y media, así. Entonces serían 5 horas y media, básicamente. La hora nos salió a 100, entonces eso sería, a ver.
Entonces sería 520 entre 5. $104 la hora de trabajo. Eso es lo que sale, más o menos. Valoren su hora como en 60. Yo la valoré ahorita como en 104. Pero pónganse a pensar que duramos rato hablando, dicharachando, platicando y todo. Así. Regularmente yo creo que hicimos en el 7-Eleven, hicimos una hora, más o menos. Como media hora. Media hora. Aquí hicimos 2 horas. Media hora son, pasadito. Dice mi esposa como media hora. Yo ya lo pongo una hora, son 3 horas. Llegamos ahí a las 9 y acabamos a las 9, bueno, como 9:40. Son 3. Bueno. Ahí con la esquina, ahí en la esquina, la señora, no quiero decir el nombre. Unas 30 minutos. 25. Vamos a poner 30 minutos. 3 horas y media. Y aquí, con la señora, la otra, unos 20 minutos, ¿verdad? 20, incluso ahí dice en el video. 20 son, ¿qué? 3 horas y media, vamos a ponerle 4 horas. Y la otra hora de puro dicharachar aquí en el video. Así, entonces 4 horas reales de trabajo, se podría decir. 4 horas son 520 entre 4 a 130. Sin andar a las carreras, ni que, ay, que yo voy para allá, que voy para acá, y que este, pues, no, ahorita me está hablando un cliente, no sé qué, porque así es mi día, pues, de trabajo, yo no puedo decirles otra cosa, porque, pues, no, ¿qué? Es todo lo que estoy diciendo, porque yo le estoy diciendo los precios porque el amigo Abaco me pidió los precios. Yo no tengo ningún problema con decir los precios, nada de problema. Ustedes se pueden basar en lo que yo les estoy diciendo y más o menos pueden subirse o bajarse o como ustedes gusten, porque la competencia sí es. Porque ya saben que a todos aquí va a venir alguien y va a decir, no está bien cobrado, pues no, pues tú cobra mejor. Para eso estoy haciendo este video, para que si yo estoy abajo, tú sabes que si no está cobrando barato, yo lo cobro más caro. Así. Pero la ventaja es que tú vengas y me pongas un comentario y me digas, es que te falta esto, 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 y ya voy a aprender yo más. Esa sí la dinámica del canal, para que me entiendan. Yo no me voy a enojar por lo que digan, nomás que el problema es que tienen que decirlo de buena manera para no agarrarlo yo a carrilla. Porque si los voy a agarrar, pues no sé bien trucha. Voy a ver qué quiere mi cliente estrella aquí. Miren, lo que les voy a decir, me está mandando un trabajo, fíjense, y le voy a tapar el nombre aquí arriba. Por eso les digo que este negocio sí es. Miren. Por ese árbol. Es que curioso. Y es un cliente de nosotros. La desventaja es que yo no soy poderoso. El amigo Santiago, el baby. Ahí es lo que les digo. Pero que este negocio así es, que es lo que le decía yo al amigo Mateo. De repente te van a hablar y pues sí, ¿y tú qué vas a hacer? Tienes que pensar. Pero yo como ahorita yo soy bien rápido. Ahorita yo voy a ir, es más, si yo me puedo subir, me voy a subir. Pues yo soy bien pro, aunque no creas, yo me subo, a mí no me da miedo. Lo que yo no quiero, ¿cómo les puedo explicar? Y esto va para los podadores que vienen, que ya han venido a criticarme. Así, yo puedo subirme y hacer lo que yo quiera. Lo único que yo... me siento desconfiado porque tengo un pie biónico y tengo muchos, se puede decir, fierros. Yo por el peso, el equipo que yo tengo, ya lo vio el amigo Santiago, me puede a mí, sí. Pero el problema es que yo al tiempo de andar con los picos arriba, no es que, lo que yo no quiero es que se me vaya a mover un fierro o algo. Y para qué andar por queriendo ganar míseros, aquí les voy a decir la verdad, míseros $2,000 cuando yo, míseros digo no porque no valgan mucho $2,000. Simplemente porque yo me voy a dañar el pie y voy a salir perdiendo mucho más dinero por $2,000. Así, para que no se sientan mal los jugadores. Yo lo estoy diciendo de esa manera comparado con lo que a mí me puede pasar. Que se me... Por eso una pierna. Y todo eso pasa por andar de pro en la juventud. Creyéndome otros indígenas también. Pero ellos no tienen la culpa. Yo, papanaco. Así como están escuchando. Entonces, es un recuerdo que tengo aquí. Un beso. Ahí lo traigo. Pero es por eso. Pero como en este trabajo, ustedes ya ven cómo se mueven. Así. Por eso este video va a ser bien largo. Pero ya lo voy a cerrar aquí. Cualquier otra pregunta, háganmela. Ya les expliqué las posibles opiniones que vamos a tener. Pero pues ya saben que no. La idea es enseñarles. No es, dicen los pros, no es presumirles. No, sí les presumo. Porque nosotros no nos matamos trabajando. Ya acabamos de qué rato. Ahorita vamos a ir a la tienda. Y luego ya voy a poner a ver qué hago. Ahorita, pero ahorita le voy a contestar a mi cliente a ver qué dice. Entonces nos vemos en el próximo video. No se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita, dejar su comentario, duda, pregunta. Saludos, amigo Abaco. Y así hacemos nuestro día de trabajo. Y hasta la vista.